hay que decirlo de manera muy frontal, desde que nació esta propuesta de juicio político, y me estoy refiriendo desde que se creó la comisión del Gran Padrino, esto ha sido un circo, y prácticamente lo que vemos acá es que quieren incidentar las sesiones para tratar de proponer una narrativa que quieren posicionar que tiene que ver con, que no tiene que ver con lo que dijo la Corte Constitucional, que se tiene que ser analizada solo la causal número 3, ya que las otras fueron descartadas, y en ese sentido es lo que quieren hacer y eso es lo que quieren posicionar en las sesiones. Y ya ustedes lo han podido ver, justo antes de salir estaba escuchando que han propuesto una moción, algo similar, pero son las cosas con las que tenemos que vivir que dejan en vergüenza a la Asamblea Nacional y para los ecuatorianos. Estamos siendo, bueno, esta institución por medio de las acciones de algunos legisladores los hace reír porque ni siquiera leen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.